Porque es importante para mí hacer esta distinción. Para las mujeres, no quieran discutir con un hombre porque el cerebro es distinto. Lo he dicho muchas veces, hay una gran y enorme diferencia. Que no se les olvide, mujeres, que el cerebro del hombre es chingón. ¿Sí? Sí. Digan lo que quieran de él, pero el cerebro del hombre fue el que descubrió el fuego, inventó la rueda, la palanca, la polea, el viaje a las estrellas y el wifi de tu smartphone. ¿Okay? Aún así, el cerebro del hombre es incapaz de controlar este cuerpo, ¿no? Las mujeres nunca van a entender qué difícil es ser hombre. Ustedes hablan de los ciclos hormonales, te la compro el día que quieras. No sabes qué horrible es que tu cuerpo no te obedezca, güey. Qué horrible es ir a jugar fútbol y que un güey te va a burlar, te hace una finta para la derecha y se va para la izquierda. Tú sabes que va para la izquierda. Y tu cerebro dice, es un engaño, vamos todos para la izquierda. Y tus piernas dicen, no, aquí nos vamos a quedar. ¡Ah! Hay partes del cuerpo del hombre que se mueven a voluntad. No saben, muchachas, qué incómodo es que hay una parte de nuestro cuerpo que él se levanta cuando él quiere y le vale madre donde estemos. ¿Nunca les pasó, caballeros, en misa? Es normal, es normal. No te sientas mal, es normal. Y caga. Porque dices, chinga, pues estoy poniendo atención, güey. O sea, ni siquiera estaba pensando nada feo. Pero aquel güey como que, ¿dónde estamos? ¿No? Y tú, espérate, pendejo, ¿no? Y el padre, todos de pie. Y tú, ¡no mames! Y tu vieja, párate, no, estoy pensando, el sermón me llegó, güey, me llegó. No podemos controlarlo, mis hermanas. Las mujeres pueden controlar sus emociones, sus sensaciones. Un hombre cachondo ya no piensa, güey. ¿Quién nunca se coge una fea, güey? Chinga, nadie, está bien, está bien, está bien. Ok, todas las feas son vírgenes, ok. El hombre no piensa, güey. Un hombre cachondo no piensa, una mujer sí. Una mujer puede estar borracha, drogada, excitada, emocionada y recién levantada y aún así pensar con claridad. El hombre no, güey, te vale madre. Hacemos cosas sin pensar, ¿no? Y las viejas se cagan, ¿no? Pasa tu vieja cargando una vasija con un chingo de cosas, ¿no? Y tú la ves y una nalgada, ¿no? ¡Yegua! ¿No? Y te dice, ¿qué tienes, pendejo? ¿No piensas que me puedo caer? Y tú, no, al chile no. O sea, tu vieja limpiando el refri, ¿no? Esa pinche limpieza de fin de mes. Y está toda empinada así en las verduras. Y tú pasas por atrás y dices, ¡eh! ¿No? Es como un te amo, ¿no? Y ella se pone un putazo en la cabeza en el refri, ¿no? Y te la hace de pedo porque se pegó y dices tú, no mames, ayer no dijiste ni madre y te pegabas más feo en la cabecera de la cama. Me confundo, ¿se puede o no se puede? El hombre no piensa, mis hermanos. Yo recuerdo todavía, y estoy seguro que ustedes también, tus primeros besos, tus primeros fajes en prepa, ¿no? Afuera de casa de tus suegros. Tus suegros adentro viendo la tele. Tú afuera, atrás de la escalera, recargados en la pared. La espalda toda raspada porque es obra negra, güey. Y llevas 2 horas invertidas, güey, ¿no? Ya estás bien cansado, güey, ¿sabes qué? Las manos engarrotadas, güey. Las piernas entumidas, que no hayas en cuál recargarte. Ay, se pincha más. El hocico intrincado, güey. La lengua dormida. Las manos como si hubieras nadado 5 horas. Les doy tiempo, no hay pedo. Uno que otro mañana bañándose, vea. Y estás bien prendido y tú dices, vamos bien, pinche vieja, hoy afloja, güey. Ya le invertimos cine, cena, ya que no mames, o sea. Estuvo bueno de besitos y la chingada. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Y tu cuerpo en ese momento se convierte en un ejército. Un ejército perfecto que solo busca terminar la misión. Conquistar la colina, ¿no?
y tu cerebro se convierte en tu Napoleón, ¿no? Y dirige todo el pedo, ¿no? Señores, estamos en guerra. Extremidades, repórtense, ¿no? Las piernas, ¿cómo andan? Y tus piernas, bien. Si aguantamos media hora más de faja, señor. Muy bien, muy bien. Mantenga la línea. Las manos, ¿cómo andan? Y tus manos, bien. Ya estamos tocando la retaguardia de la vieja. Muy bien, muy bien. Mantengan la presión. La lengua, ¿cómo andas? Y tu lengua, bien. Un poquito cansado. Muy bien, muy bien. Todos listos, todos en posición. A huevo, todo tu cuerpo está listo para el combate. Los huevos como espartanos en formación, güey. ¡Au! No. Al chile, los que no se rieron, qué mamones, güey. Se tienen que imaginar a los huevos con un casco espartano y un escudo. Tu cuerpo es un equipo de primera división jugando la gran final. La copa es el sexo. Todos participan, entrenador, la delantera, la media, la defensa, la banca, la porra. Todos participan, menos uno. Uno que está en la banca todavía. Desesperado por entrar. Es el que está, coach, méteme coach, 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 méteme coach, 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 méteme coach, 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 coach. Tú tranquilo, cabrón, ahorita entras. Y todo va bien, dices, todo está bien. Hoy Francisco ingiere sus sagrados alimentos. Hoy muere Franco el Virgen. Hoy nace Franco el Semental. Y la huerca ya cooperó, güey, ¿no? Ya entregó el cuello como los venados, ¿no? Ya trae los ojos hasta atrás, como que se quiere ver la nuca ya sola, güey. Pero es mujer. Mientras te besa, mientras te abraza, está al pendiente. Porque tú como hombre no piensas, te vale madre. Te avientas tu frase de hombre cachondo, ¿no? Sobre eso, aquí mero. Y ella te dice, no, ¿qué tal si pasa alguien? Segunda frase de hombre, no pasa nadie, hombre. Lo dices con unos huevos. Como si tú mismo hubieras cerrado la calle en persona, ¿no? Una línea amarilla, no pasar, cachonos en progreso. Pero ella es mujer, insisto. Aún en ese grado de excitación, aún cuando pareciera que le vale madre, es mujer, está pensando. Y está piense y piense, este hijo de su pinche madre ya se le pasó la mano. Quedamos que era por encimita, ya metió las manos al pantalón, que no mames, pero es que se siente toda madre. Pero qué tal si pasa alguien, que no chingue, la hija de la vecina Lupe, nada más está viendo en qué la cago para ir chismosa con mi mamá. No quiero broncas. Ahora vamos a suponer que no pasa nadie, qué tal si no pasa nadie, yo aflojo, este pendejo me embaraza, porque no dudo que traiga condones, está bien pinche feo, ¿quién se lo va a querer coger? A huevo que no trae condones. ¿Qué tal si me embaraza? Voy a hacer una más de estas pendejas que nada más por un ratito, que no, yo me quiero superar, yo quiero trabajar y quiero tener una empresa algún día, ser bien chingona. Y está... Hasta que de repente sin agua va, ¿no? Te dice, ¡no! Y se mete a su casa, güey. Y tú afuera entre cachondo y confundido, ¿no? Te quedas como los perros en automático, ¿eh? Dices, puta, me va a doler, cabrón. Y tu cerebro dice, ni modo. Perdimos. Retirada. Y tus piernas. No mames, ¿quién la cagó, güey? Y la lengua. Chingón. Tanto pinche trabajo para nada. Los huevos cargando al otro güey. ¡Vámonos! ¡Nadie se queda atrás! ¡Vámonos! El otro bien pinche dramático. No, váyanse, coach. Déjenme aquí. Váyanse. Coach, coach. Coach, coach, coach. Here we go. Everybody put your hands in the air. Everybody in the air.
mirarte.